Amigos, acabo de llegar a Tampico y pues nada, está lloviendo. Tengo que ir a tomar un taxi, pero me tengo, así que pues voy a mojarme aún más. Ay, no inventes, estoy súper cansado. Bueno, ahorita los veo. Venimos a comer aquí a IHOP. Miren, está súper feo afuera. Está lloviendo y todo, y ya terminamos de comer. Pues ya ahorita nos vamos a ir al departamento y de ahí vamos a ir a... Se me hace que... Pues... Amigos, estoy en Pánuco y acompañé a mi amiga uno. Ella. Estoy en Pánuco, llegué el de ayer, pero pues como no he hecho nada, no he grabado. Y creo que mañana voy a estar aquí también. Y me voy a ir el domingo a Monterrey, creo. Pero no sé, la verdad. Mañana veo. O mañana me voy a Tampico, no estoy tan seguro. Pero lo más seguro es que me quede aquí. Y de aquí... Y me vaya el lunes. Porque tengo... O sea, vine a hacer unas cosas, pero no pude hacerlas ayer. Y ya. Ok. Bueno, ahorita vamos a ir a cenar, creo. Vamos a ir a cenar. Y después... Pues ya, creo. No vamos a hacer nada. No vamos a hacer nada, creo. Amigos, voy para el banco. Después voy a... para Tampico. Pero solo que vine aquí al banco porque no traigo dinero. O sea, no traigo efectivo. Y ya. Y después de aquí me voy a Tampico. Bueno, el banco no tenía dinero, pueden creerlo. Y ahora pues voy a ir a la central. A ver. Y ya de ahí me voy a Tampico. Ok. Y ahorita les digo que voy a hacer en Tampico. Bye. Voy a llegar a la central. Y ahorita voy a esperar a mi amiga. Espero y no se tarde. Y ya para ir a Tampico. Igual hoy mañana voy a regresar porque tengo que hacer unas cosas aquí. Pero quería ir. O sea, ya me quiero tomar unas fotos. Y pues mañana creo que no me va a dar tiempo. Así que mejor les doy. De camino, acabo de llegar a Panamá. Ahora nada más voy a hacer unas cosas y me regreso a Tampico. Hoy es 11 de septiembre, lunes 11. Bueno, ahorita les enseño un poquito para Panamá. Thank you.
porque voy a comprarle cosillas a mi amiga. Y después de aquí me voy al departamento de aquí. Amigos, ¿qué creen? Ya me voy de Tampico. Ni siquiera grabé nada. Soy un fracaso, este vlog va a ser un fracaso rotundo. Y estoy llegando al aeropuerto. Es super noche, son como a las 2, no, como a las 9 y media, 8 y media, algo así. Pero pues, bueno, ahorita voy a... Amigos, estoy en el aeropuerto, pero no hay nada de gente, miren, vean. No hay nada. Bueno, y pues la verdad, no sé cómo vaya a estar este vlog, porque casi no grabé. Ay, creo que no se va a escuchar. Bueno, creo que no grabé tanto y grabé todo por partes. Y diferentes días, creo. Y pues ahorita son las 9:14. Mi vuelo sale a las 10:30, creo. Y no hay nada de gente. Y acabo de llegar. Y no, pues hoy no hice nada, nada más traté a ver qué puedo hacer por el video, porque explicarles poquito. Porque este domingo no subí video. Es que ya tengo unos grabados, pero no pude editarlos. Y pero pues yo digo que esta semana subo dos videos, o sea, este y otro. Pero no sé si qué día, porque como no puedo editarlos un día. Tengo que, porque salgo, o sea, trabajo de 8 a 6, entonces de 6 a 10, 11 tengo que editarlos. Y a veces no puedo y clica un poquito. Pero voy a tratar de esta semana subir dos videos. No, en el avión ni siquiera voy a poder editar. Bueno, yo digo que mañana llego, edito este. Y después subo el otro. Sí, para tener dos videos. Bueno, me voy de Tampico. Estuvo súper padre, la verdad. Aunque no hice nada. Solamente vine a una cosa. Y que la terminé haciendo hoy, el último día. Pero pues ya. O sea, me quedé un día de más. Amigos, ya me voy. Estuvo súper cool. Ya aprendieron las luces. Ya pasé el día grabando. Bueno, me la pasé grabando. Y me da pena porque... Ay, es que está hablando. Me distrae. Está hablando algo de la cafetería. Bueno, creo que ya. Ay, es que no puedo, o sea, no podía, tuve que pasar videos ahorita porque no podía grabar. Bueno, les decía que todos me miraban así, entonces me miraban así de que extraño, porque han de haber pensado que nunca había volado o algo así. Y me daba pena. Bueno, no pena X, ¿verdad? Pero pues. Bueno, y pues sí. Y ahorita, no sé, tengo como unos 20 minutos que me suena. Digo, les juro que necesito un celular con más capacidad, porque este no me funciona para nada. He estado pasando, o sea, grabando y pasando cosas, ¿sabes? A la computadora porque no puedo grabar. Pero ya, creo que sí. Bueno, ya está. Ahorita faltan como 10 minutos de vuelo. Ya como quiera pasar todo para tener poquita memoria ahorita. Tenemos que pasar por el caso, tenemos que esperar mi maleta todavía porque la dos son porque estaba muy ahorita los tengo que esperar todavía mi maleta porque estaba muy pesada y no me la podía traer aquí arriba. Oigan, también, no sé si les dije, creo que no, que estoy del lado derecho del avión, que jamás vuelo de este lado, me da como que cosa, siempre vuelo de este lado. Pues me pudo haber pasado, pero no, me pasó. Amigos, ay, no sé si me escuchan, pero acabo de llegar a Monterrey.